Licenciado en Historia. Sí, hicimos la licenciatura entre 1996 y el año 2000 en la Universidad Católica de Uruguay. Tuve la suerte de tener profesores que realmente me marcaron, me dejaron muchas cosas, como Alberto Metol Ferré, Enrique Mena Segarra y tantos más, Vázquez Franco. Un personaje, uno solo, de la historia que admire. Y tengo que mencionar a José Artigas por su coherencia durante toda su vida y por el legado que dejó. Creo que fue el que dejó el mayor legado, el que en definitiva es un símbolo de unidad entre los uruguayos, el que no nos divide, el que nos une a todos, porque todos lo invocan. ¿Y se respeta ese legado en estos tiempos? Yo creo que sí. Creo que cada vez que hay gente realmente sensible con los más frágiles, con los más humildes, en cierta forma están recogiendo el legado que Artigas practicó durante toda su vida. Artigas fue formado, o sea, vivió desde que nació prácticamente con los padres franciscanos. Su familia entera pertenecía a la orden terciaria de los franciscanos. Su padre era el limosnero de la orden, o sea, estaba en contacto con los menesterosos de la época. Mamó eso de chico, no lo aprendió en ningún libro, lo mamó, lo vio. Y después, cuando él tuvo realmente influencia y pudo incidir en la suerte de su gente, él siempre fue, y eso marcó una diferencia con los próceres del continente, siempre fue hipersensible con los más humildes. Aquella frase, que los más infelices sean los más privilegiados, realmente él lo marcó. Y yo creo que si a la hora de elegir un personaje, podríamos elegir varios, pero uno, Artigas. ¿Y sin ser uruguayo? Bueno, tenemos... Uno solo, ¿eh? Y yo podría recurrir a... Si es uno solo, Simón Bolívar. ¿Por qué Bolívar? Y porque Bolívar ha sido... Fue un visionario, un adalid de la unidad hispanoamericana. Él quería una unidad, no este fraccionamiento que vino prácticamente ya en sus últimos años, cuando él ya no incidía con fuerza, y a su muerte vino toda esta fractura de lo que había sido una sola gran nación desde México a Tierra de Fuego. Y creo que tuvo la visión de ver eso como una gran unidad para enfrentarse al mundo, para hablarle de igual a igual al mundo. ¿Qué hecho de la historia le hubiese gustado ser protagonista, vivirlo? ¿Un hecho? Bueno, hay hechos que marcan la historia. Hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario del descubrimiento de América. A partir de ahí hubo un mundo solo. Ya los diversos mundos se juntan, se unen, se conocen. Y creo que el haber protagonizado esa conquista, ese descubrimiento, digamos, porque en realidad era una aventura de gente muy valiente que se metió, se internó en un océano sin final, con provisiones para determinado tiempo, sin tener certeza de que alcanzaban, y lograron ese objetivo que se supo años después, digamos, no en el momento, pero que significó la unificación del mundo, y yo creo que ese es uno de los hechos más significativos de nuestra historia, más allá de las lecturas diferentes que se hacen, sobre todo hoy, 500 años después, pero fue un hecho significativo en la historia, y creo que haberlo protagonizado hubiera sido, digamos, realmente relevante para cualquier ser humano. Senador, ¿por qué el camino de soldado y no albañil, electricista? Y bueno, ¿por qué el camino de un religioso? ¿Por qué el camino de algún jurista? Es algo vocacional. Que ¿nació para ser soldado? Y yo creo que un buen día dije, me quiero ser esto. Bueno, y, pero cuénteme ese día, ¿cómo fue? Bueno, yo era un adolescente, yo entro a la institución militar a los 14 años. Justamente en una fecha muy significativa de nuestra historia, febrero del 73. Ese día... ¿Qué fecha? Claro, cuando ocurren los hechos de febrero del 73, a los 7 días yo estaba ingresando con 14 años a la carrera militar. Primer militar de la familia, no había ningún antecedente, salvo los que pelearon en las guerras civiles sin ser militares, pero que ostentaron grado militar.
Realmente era un momento muy, muy complicado del país. Todo ese año anterior, año 72, había sido un año de enfrentamientos, de muertos, de atentados, de noticias de todos los días, de una confrontación, algo que para los uruguayos de aquella época era una guerra. Uno lo mira hoy y dice, ¿qué guerra es esa? Pero era una guerra. Incluso el Parlamento Nacional en abril del 72 declara estado de guerra interno con esa palabra guerra, ¿no? Un parlamento que era totalmente democrático, donde había figuras de la talla de Wilson Ferreira Donate y tantos otros más, ¿no? Entonces, uno a los 14 años, mirando esas cosas, bueno, empieza a recibir ciertos estímulos o cierta, digamos, noticia diaria de determinadas situaciones, y uno dice, creo que lo mío es ser parte de la historia del país, y hoy por hoy la historia es esta, es este enfrentamiento que se está librando. Sin tener muchos elementos para valorar las cosas en su real dimensión, pero sí era un camino posible. Y bueno, y a los 14 años le digo a mi familia, quiero ser militar, y lo sorprendí a todos, y a partir de ahí... ¿Pero tuvo el apoyo de sus padres? Sí, sí. Mi padre ya era fallecido, pero mi madre, mis hermanos mayores, todos... Bueno, adelante, me dijeron. ¿Y en algún momento se arrepintió de ese camino? No, no. ¿Nunca? Nunca me arrepentí de haber seguido ese camino, nunca. Yo estuve 46 años. Sí, en algún momento estuve pensando en dejar la carrera, en retirarme. ¿En qué momento y por qué? No, yo era capitán. Tenía, digamos, la vida familiar muy relegada. Tenía un campo en el departamento de Artigas al que no podía atender, porque, y no lo pude atender nunca, hasta el día de hoy no lo puedo atender, lo sigo teniendo y no lo puedo atender personalmente. Y pensé en esas evaluaciones que uno hace, si me retiro y me dedico a mi familia y a lo mío. Eso me duró un par de meses la duda, la evalué, la pensé, y dije no, voy a seguir, y seguí. Y ya después nunca más tuve dudas hasta el final. ¿Los soldados lloran? Sí, claro que sí. ¿Usted ha llorado? ¿Cómo no? ¿En qué momento? Bueno, la soledad de un campamento en el medio de la selva mozambicana, por ejemplo. Selva, tal vez la palabra no sea la propia, el mato le llamaban allá en portugués, un monte achaparrado con 40 y pico de grados de calor, rodeado de alacranes y víboras mamba y lugareños a veces hostiles a los observadores de Naciones Unidas, que éramos nosotros, desarmados totalmente en carpa. Imagínese vivir en una carpa con 40 y pico grados de calor todos los días, porque no es que haga calor un periodo y después hace fresco. Todos los días 40 y pico grados. Humedad, lluvia, víboras peligrosísimas. La mamba era una víbora... Es una víbora para la cual no hay suero antiofídico, el que lo muerde la mamba fue. Y había en la zona, y había terror en los lugareños de la víbora esa, teníamos que cuidarnos mucho. Vivíamos entre ratas y ratones, teníamos que ponerle veneno a las ratas porque atrás de ellas venían las víboras. Y avisarle a los lugareños, miren que pusimos veneno porque ellos comían las ratas, era la comida de ellos. Entonces, tengan cuidado porque pusimos veneno para las ratas, ese tipo de historia. Entonces, en esa soledad, teníamos una antena. Hoy, no digo que es facilísimo porque sigue habiendo complicaciones, la gente que está en el Congo hoy, soldados que están en el Congo uruguayo deben pasar sus vicisitudes también, pero en aquella época no había celular, no había comunicación. Estoy hablando año 93. Hicimos una antena artesanal por la cual nos comunicábamos por radio con una base acá del ejército que nos hacía retransmisión con mi familia. Entonces era la lucha diaria por tratar de establecer el contacto. Y a veces se lograba un contacto con mucho ruido, hablábamos algunas palabras que a veces el operador de acá de la base retransmitía. Me acuerdo una vez que me despido de mi señora y ella no me escuchaba, ¿qué decís? Y el operador, un soldado acá de Uruguay, dice, señora, dice que la quiere mucho, ¿no? Ese tipo de historia.
Bueno, el día que no había conexión, porque no se podía entrar por razones climáticas, todo, uno le entraba un bajón. Y yo creo que más de una vez una lágrima se cae. Esas son lágrimas del soldado. Pero la persona, ¿hay lágrimas que pueda contar? Y cómo no, cada vez que hay dolor, yo he perdido, por ejemplo, a 4 hermanos, mis padres, etcétera. Ese dolor que viene, muchas veces en la soledad uno desahoga con llanto. Es dolor humano que a toda persona le toca, ¿no? Yo creo que no hay nadie que sea tan insensible que no vierta una lágrima en determinadas circunstancias. ¿Por qué lloramos en la soledad y no con la gente querida? Bueno, yo tal vez también. ¿Por orgullo? Puede ser que exista algo de eso, pero yo le diría que yo he llorado también abiertamente, no solo en soledad, que en casos de extremado dolor, que muchas veces nos ha pegado, por lo menos a mí me ha pegado muchas veces, o ver a veces situaciones realmente muy dolorosas de gente con la que uno trata. A mí me tocó ser director de un hospital, ¿no? De un hospital de los más grandes del país. Ir a esas salas y ver gente totalmente abandonada. Había gente que la dábamos de alta y pasaba un mes más internada porque no tenía a dónde ir, mientras le ubicábamos a dónde llevarlo, porque no tenía ni un familiar ni nada. Esa es realidad. A mí me gustaba mucho conversar con esa gente, tener un mano a mano. Y realmente son situaciones que a uno a veces lo terminaban quebrando, ¿no? Porque cómo lo abandonó el hijo, cómo, yo qué sé, que el otro hijo está en la droga y que lo robó y que lo amenazó y que esto y le hacen una. La verdad que situaciones. Diariamente uno recibía esos mensajes y a veces a uno lo quebraban esas cosas. ¿Y esos hechos lo hace a uno más sensible o más duro en la vida? Yo creo que las dos cosas. Más sensible, o sea, más dispuesto a entender la gente y a escuchar. A mí me gusta mucho escuchar, yo paso prácticamente que toda mi jornada recibiendo gente. Y también a uno también lo va endureciendo, porque uno se da cuenta de lo que es la vida. La vida en gran medida es sufrimiento, ¿no? Y hay que estar preparado para enfrentar ese sufrimiento. Si no, la vida se lo lleva a uno como una hoja se lleva al viento. ¿Me acompaña una pausa? ¿Cómo no? Ya volvemos. Va de vuelta, ahí, tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Soy Marcia Collazo Ibáñez. Tengo el gusto de anunciarles que volveremos el próximo miércoles con la segunda temporada de Tiempos Cimarrones. Volvemos porque la historia nunca cesa. Volvemos porque el tiempo sigue construyendo realidad. Volvemos porque necesitamos más que nunca asomarnos a otra mirada, otro enfoque, otra interpretación y, ¿por qué no?, otra valentía sobre los principales acontecimientos de nuestra historia, del pensamiento de José Artigas, de la construcción de lo que somos, de lo que fuimos y, sobre todo, de lo que queremos ser. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso, es el albayo que vamos a estar mostrando, la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. Me quiero quedar con dos cosas del primer bloque. Usted pronunció una,
una palabra, guerra. ¿Hay guerra que valga la pena? Hay guerras justas. Yo creo que cuando un pueblo está sometido a la esclavitud, es justo que pelee por su libertad. Y lo digo no solo en el sentido estricto de esclavitud tradicional, que uno puede pensar que de cadenas, etcétera, sino a veces hasta de esclavitud intelectual, cuando no tiene ni siquiera derecho a pensar por sí, es justo que se rebele y pelee. La guerra, no solo guerra de con armas, sino guerra en el sentido de dar la pelea, de dar la lucha. Yo creo que hay guerras justas. No todas las guerras son injustas. Por supuesto, son todas duras, son todas dejan secuelas, todas dejan heridas que muchas veces lleva muchísimo tiempo restañar, pero yo creo que sí, que hay guerras que vale la pena dar. Me quiero ir al niño de 14 años, a ese que decidió ingresar al ejército. ¿Soñaba con ser comandante en jefe? La verdad que uno siempre tiene la aspiración de ir a más. Siempre uno quiere estar más arriba, lograr ir ascendiendo escalones por escalones, y siempre uno en su sueño o en algún rincón de su alma uno piensa que puede llegar a lo máximo. Pero son... La pregunta fue, ¿aquel niño soñaba con ser comandante en jefe? No, el niño no. El niño, el adolescente, no soñaba porque no tenía ni idea de cómo era la organización, ni de qué era el comandante en jefe, ni de qué era. Simplemente quería una actividad, tenía una vocación por una actividad. Pero en aquel momento, a los 14 años, ni cerca, porque aparte no tenía ni idea de lo que era esa figura. ¿Y la inmortalidad? ¿Cómo se lleva con la inmortalidad? ¿Quiere quedar en la historia? Yo creo que en el fondo todos queremos trascender, ¿no? Yo me resisto a pensar que entre una vaca muerta y una persona muerta no hay diferencia. Me resisto. Yo creo que la persona tiene algo diferente, el ser humano tiene algo diferente que un animal común. Creo. El trascender en la vida creo que es una de las aspiraciones de cualquier persona, sobre todo de quedar vivo en sus sucesores, sus hijos, sus nietos o quienes lo conocieron, si no se tienen hijos o nietos, de quienes lo conocieron, de no ser un intrascendente total en la vida. ¿Y también en unos libros? Bueno, eso ya depende del devenir de la vida. A veces uno puede hacer todas las cosas, digamos, de la mejor forma posible y no ameritar quedar en los libros en el mundo actual, porque el mundo a veces valora cosas diferentes y no valora lo que uno hace o lo que uno significa. Pero el trascender, así sea en la propia familia, ¿no? Yo creo que esa es una de las aspiraciones de todo ser humano. Lo pienso así. Entonces usted me pregunta si yo quiero trascender. Sí, quiero trascender. No quiero ser un cero a la izquierda, que mi vida haya sido un cero a la izquierda. Quiero que mi vida haya sido un aporte, significa un aporte, aunque sea para los míos, ¿no? Para los familiares, para los hijos, los nietos. Pero si lo puedo hacer para mucha gente, y lo trato de hacer para mucha gente, buscando cambios en la vida de la gente, cambios significativos, cambios favorables, si lo puedo hacer, por supuesto que es la aspiración máxima que puede tener una persona, haber hecho algo para mejorarle la vida a otras personas. Hay ganadores y perdedores en la vida. ¿Usted se siente un ganador? Yo me siento alguien que está librando una batalla para ser ganador. Hoy por hoy no sé de qué lado ponerme. Creo que... Pero... ¿Cómo se siente ganador? ¿Cómo va esa batalla? ¿Cómo va esa pelea? Bueno, yo creo que esa pelea va logrando determinados objetivos o determinados escalones. El haber sido comandante del ejército, por ejemplo, el haber tenido la oportunidad de comandar durante más de 4 años una institución de miles de personas,
y que fue aparte lo que durante 46 años yo me ocupé, creo que esas, es algo que no todos lo pueden lograr, y yo me tengo que sentir, digamos, como satisfecho, agradecido con la vida que me ha dado esa oportunidad. Ahora estamos en otro tipo de combate, digamos, por lograr mejorar la vida de muchos desde otro escenario que no es el escenario en el cual uno estuvo inmerso la mayor parte de su vida. La vida es una hipoteca, siempre. Siempre estamos hipotecando algo. Llegó a ser comandante, senador de la República, me imagino, aunque no me lo va a reconocer, que quiere ser presidente del Uruguay. ¿Qué tuvo que hipotecar? Lo primero que nada, uno hipoteca la vida en familia, hipoteca las cosas personales, deja de lado tantas cosas que uno quisiera hacer y no puede directamente. En estos últimos años, sobre todo desde que entramos en esta nueva vida, digamos, en la política, hace 2 años y medio que comenzamos, prácticamente uno no tiene tiempo para nada, ni para hacer un paseo con la familia. ¿Y para decir te amo? Bueno, para eso siempre hay tiempo, siempre tiene que hacerse tiempo para eso, pero realmente yo veo que voy dejando de lado esas cosas que en definitiva al final del día son realmente importantes, y yo las he hipotecado no solo ahora, durante toda mi vida, pero ahora más que nunca. Ahora es tal vez el periodo de mi vida en el que tengo menos tiempo disponible para mí mismo. Uh-huh. No tengo fin de semana, no tengo días, no tengo horas, digamos, que uno pueda decir, bueno, ahora voy a hacer lo que yo quiero. No es así. Siempre uno está con obligaciones, debiendo atender gente, recorriendo, visitando. Todos los fines de semana nos vamos a algún lado, esto, el otro. Creo que eso es lo que uno hipoteca principalmente. ¿Cuál es su punto débil como hombre? Y no sé, tal vez Pero usted lo conoce, usted se conoce mejor que nadie. Tal vez el ser muy reservado, de exteriorizar poco. Yo exteriorizo muy poco los sentimientos. Eso, al menos eso es lo que me dicen todos los que me rodean. A veces quienes están a mi lado no saben si estoy de bueno o mal humor, si estoy contento, si estoy triste, porque soy muy, muy parco en ese sentido. Y tal vez eso sea una debilidad. Tal vez sería bueno exteriorizar más los sentimientos. ¿Y eso por qué fue? ¿Por el ejército? ¿Por su padre, su madre? ¿Quién le heredó eso? Y yo digo que están las personas, la gente, ¿no? En el ejército hay gente que exterioriza permanentemente, uh-huh. Hay gente muy diferente a uno, yo qué sé. Eso, creo que todos los seres humanos somos diferentes y a algunos nos toca ser así. Bueno, esa tal vez sea mi debilidad. ¿Su padre murió a qué edad? ¿Usted tenía cuántos años? Yo tenía 12 años cuando murió mi padre. Uh-huh. Yo siempre digo que hay diálogos inmortales que quedan grabados. Uno con su padre, que recuerde. Con mi padre hablábamos mucho de temas que hoy ya no son tan comunes. Hablábamos de historia, uh-huh. Hablábamos de geografía. Él realmente se interesaba o quería que yo tuviera la costumbre de leer. Yo ya lo he contado, cuando uno le iba a pedir algo al padre, por ejemplo, dinero para comprar figuritas, que era cosa de los gurises chicos de aquella época, él me hacía algunas preguntas y si no se las contestaba bien, me decía, bueno, averigua y pregunta como entre qué países está Hungría, por ejemplo. Yo tenía 10 años y tenía que saber eso, o cuál es la capital, yo qué sé, de Austria. Bueno, ese tipo de preguntas o cosas de historia, o me daba un libro, que sea, de repente, de Luis XIV, escrito bastante ameno, digamos, como para que no fuera muy pesado para uno que tenía 10, 12 años, y me venían preguntas. Y si ese tipo de dialogados nunca me voy a olvidar, digamos, porque eran cosas, aparte, poco comunes en el mundo de hoy, me parece. ¿En qué momento lo extraña más a su padre? Bueno, lo que pasa es que yo lo pierdo en un momento en el cual al poco tiempo entro en esa institución que en cierta forma hace de padre, es absorbente. Entonces, tal vez la falta del padre no la sentí tanto como la podía haber sentido si hubiera estado en otra dirección, digamos, ¿no?
Pero por supuesto que siempre uno desearía tener al padre que le diera un consejo en algún momento, sobre todo en aquellos años juveniles, digamos, en el que uno estaba todavía buscando los caminos en la vida, ¿no? Tengo que ir a la pausa. ¿Quieres ser presidente? ¿Es sí o no? Sí, sí. Bien, pausa. Va vuelta, ahí, tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Soy Marcia Collazo Ibáñez. Tengo el gusto de anunciarles que volveremos el próximo miércoles con la segunda temporada de Tiempos Cimarrones. Volvemos porque la historia nunca cesa. Volvemos porque el tiempo sigue construyendo realidad. Volvemos porque necesitamos más que nunca asomarnos a otra mirada, otro enfoque, otra interpretación y, ¿por qué no?, otra valentía sobre los principales acontecimientos de nuestra historia, del pensamiento de José Artigas, de la construcción de lo que somos, de lo que fuimos y, sobre todo, de lo que queremos ser. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso, será el Uva Yo, que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. Un amigo me dijo que el senador Manini Ríos tiene algo de Juan Domingo Perón. ¿Está equivocado o no está equivocado? ¿Qué tiene de Perón? ¿Será que soy militar y soy el referente principal de un partido político? Yo entiendo que Perón era un fenómeno para un determinado país, para una determinada época, para una determinada situación. No se puede extrapolar así nomás líderes de un país a otro, de una época a la otra. ¿Pero lo llegó a admirar a Perón? ¿En algún...? No admirar, sí a estudiarlo como historiador, el fenómeno de Perón, cómo logró cautivar a las masas en la Argentina, cómo buscó un camino propio en una época en que la bipolaridad en el mundo era lo que se había impuesto. Es decir, a estudiarlo, sí. Quiero hablar de admirar, porque hoy por hoy, y ya voy, aquí más le contesto como político que como historiador, hoy por hoy se ha desvirtuado mucho lo que es el peronismo, y en ese al desvirtuarse eso, se desvirtúa hasta la propia figura de quien dio origen al movimiento. Hoy por hoy, la gente que está hoy levantando las banderas del peronismo, tal vez están muy lejos de lo que podía haber sido el Perón original. Uh-huh. Entonces está todo distorsionado. Yo no digo admirar a Perón, pero digo que es un referente, fue un líder sin lugar a dudas que cautivó a las masas en Argentina, a tal punto que ya 40 y pico de años de su muerte, casi medio siglo de su muerte, todavía sigue teniendo vigencia política lo que él creó. Yo creo que eso no es poca cosa. Y aparte, en un país tan cercano a nosotros, tan parecido desde el punto de vista cultural e histórico como es el argentino. Entonces, es un referente, sin lugar a dudas, para cualquier historiador, esté de acuerdo o esté en contra, la figura de Juan Domingo Perón. ¿Usted cree en la tercera vía, como él creía? Yo creo en que hay que tener
independencia de criterios, y aquí vuelvo a lo que hablábamos al principio de Artigas. Artigas, su gran lucha fue por el respeto a la soberanía particular de los pueblos, respeto a la voluntad de los pueblos. Los pueblos tienen que ejercer su soberanía, su voluntad. Y no puede ser que haya un poder central que maneje a esos pueblos, a ese pueblo. No puede ser. En la época en la cual la Tercera Vía surge, de la mano ya sea Perón, Nasser y tantos más, había dos poderes centrales hegemónicos que digamos que cooptaban a las distintos gobernantes en el mundo, distintos dirigentes. Yo creo que era válido para hacer prevalecer la voluntad del pueblo esa tercera vía, esa diferencia, es decir, ni con vos, yo quiero tener mi camino propio. ¿Y en este Uruguay se puede ir por esa tercera vía? Bueno, hoy está más difuso, está más multilateral el mundo, no hay tanto dos vías hoy, dos grandes dominios, sino que hay varias fuerzas que dominan el mundo, entonces ya no sé si sería la tercera vía o la cincuentava vía. Lo que sí creo que la vía que tiene que seguir Uruguay es la del respeto a la voluntad del pueblo uruguayo. Y eso acá se refleja con el respeto a la Constitución de la República, que no se venga de afuera con dictámenes de un organismo internacional, sea cual sea. Sea cual sea. Sea cual sea, que no se venga a imponerle a los uruguayos lo que tienen que hacer, el camino que tienen que seguir. Los uruguayos tienen que tener su propio camino. Y creo que lo que representa ese camino es la Constitución de la República. Y si hay algo que se impone desde afuera, que contradice o no está de acuerdo a lo que dice la Constitución, habrá que aprobarlo en un plebiscito antes de aplicarlo. Eso yo creo que es esencial. No sé si eso se llama tercera vía, vía propia, o simplemente respeto a la voluntad de los pueblos, del pueblo uruguayo en este caso. ¿Creen en las derechas, en las izquierdas, o no, eso ya fue? Yo creo que son etiquetas que se ponen para simplificar el análisis. Es decir, cuando a uno le ponen la etiqueta, ya entonces ya se supone lo que tiene que pensar en todos los temas. A nosotros nos han calificado de todo tipo. Mire que por izquierda nos llaman derechistas o ultraderechistas y por derecha nos llaman filoizquierdistas, filo hasta mujiquista nos han dicho. Nos han puesto todas las etiquetas. ¿Y usted qué es? Yo quiero ser artiguista. No quiero ser ni derecha ni izquierda. Hay temas en los cuales usted me podrá decir eso es de derecha y hay temas en los que me podrá decir eso es de izquierda. Pero yo honestamente no acepto la etiqueta de izquierda o derecha. No lo acepto, por supuesto que muchos se burlarán, decir, no, ¿cómo no acepta la etiqueta si es ultraderechista u otros me dirán si es izquierdista? Bueno, cada uno opine lo que quiera. Yo, en lo personal, no acepto etiquetas y digo, me gustaría ser un buen artiguista con lo que significa el artiguismo, sus dos grandes pilares, respeto a la voluntad de los pueblos y sensibilidad por los más frágiles. Esos son los pilares. Vamos al futuro. ¿Cómo se lleva con el futuro? ¿Le tiene miedo el futuro? No, no le tengo miedo. No, no. Lo dudó, ¿eh? No le tengo. No. Yo tengo cierta resignación. Soy creyente. Uh-huh. Pienso que voy a trascender, que no voy a desaparecer el día que muera, que algo de mí va a quedar en algún lado. ¿Reza? Poco. Tal vez en alguna situación. Pero indudablemente... ¿Lee la Biblia? ¿Lee la Biblia? No. Tengo una Biblia en mi casa, pero no soy de leerla normalmente. ¿Es un creyente muy especial? Sí, yo soy... Sí. Si le digo el Papa Francisco, ¿qué me dice? Y el Papa Francisco tiene que estar al frente de una institución en un momento muy complicado para esa institución, que es la Iglesia Católica, que tiene 2000 años de historia y que en estos momentos está tal vez en uno de sus momentos más críticos por la cultura que se ha impuesto en el mundo occidental. Creo que está haciendo lo posible, digamos, para manejar o conducir a la Iglesia en esta situación, lo cual no es fácil. Seguimos con el futuro. Hoy es presidente de la República. Los tres cambios radicales como presidente. Tres. Bueno. Usted es presidente ya.
Yo diría, en el tema económico, impulsar al trabajo nacional, por sobre todo, darle al trabajo nacional la inyección de oxígeno necesario, al menos algo similar a lo que le estamos dando cuando viene el trabajo o cuando vienen las empresas extranjeras a pedir, a golpear la puerta, que Uruguay le abra sus puertas. Bueno, creo que el trabajo nacional es fundamental. Nosotros ya hemos hecho propuestas ahora, pero si yo fuera presidente las implementaría sin lugar a dudas, de darle el oxígeno necesario a todo ese mundo de micro, pequeñas y medianas empresas que están muriéndose a veces ante la omisión o ante el, digamos, el desinterés de quienes tienen que velar porque se mantengan. Una política que aplicaría sería la de revertir el vaciamiento del interior del país, que es una de las grandes tragedias de este país. Yo creo que hay que generar políticas para que la gente de campo permanezca en el campo y no se siga yendo a las grandes ciudades, a ocupar a veces asentamientos irregulares, a vivir en situaciones indignas. Creemos que tenemos que cambiar ese signo. Se dirá que es lo que pasa en el mundo entero, las poblaciones se van urbanizando cada vez más, pero en el Uruguay ya estamos en un extremo a tal punto de quedarnos o de arriesgar quedarnos sin la gente necesaria para llevar adelante la principal economía del país, que es el mundo de la producción rural, que cada vez estamos más con más dificultad. Usted me pide tres. La tercera medida que yo tomaría sería tratar de imponer desde la cultura un cambio cultural que lleve a que los uruguayos, las familias uruguayas, tengan más hijos que lo que tienen hoy, porque creemos que el problema demográfico es el más grave que vive el país de cara al futuro. Le dije tres medidas, podrá haber 50 más, pero son, creo, de las más importantes que uno debería tomar. Si mañana dependiera de eso, ser presidente, ¿haría un cogobierno con el Frente Amplio? Sí, haría cogobierno con quien crea que se puede cambiar la realidad, que se pueda generar situaciones de mejora reales a la vida de la gente, que pueda atender los grandes problemas de la gente sin seguir las recetas que nos vienen impuestos de afuera. Le digo, con el Frente Amplio, con el Partido Colorado, con el Partido Nacional, con cualquier partido, con cualquier persona que realmente sienta que esos son los problemas y que quiera buscar soluciones reales de la gente. En ese sentido, yo creo que acá nadie puede privarse del apoyo, del aporte de quienes pueden dar mucho en el camino a la solución. ¿Quién escribe la historia, los ganadores o los perdedores? Y la historia generalmente la escriben los ganadores. La escriben primero los que sobreviven a los grandes episodios de la historia y quienes en el tiempo detentan el poder suficiente como para después imponer su concepto de la historia. Yo recuerdo, hablando de historia, un personaje muy conocido, Bartolomé Mitre. Él fue protagonista de la historia argentina allá por los años 60 del siglo XIX, pero vivió hasta 1906, vivió como 40, 50 años más después de que fue protagonista. Y escribió, se dedicó a escribir, y fue el que generó toda la historia oficial argentina durante muchos años. Toda la obra de él es para justificarse él. Y, digamos, impuso el concepto de que todo lo que él había hecho era en el sentido que tenía que haber ido, justificó todo. En definitiva, él fue un ganador porque ganó esa guerra civil contra los federales, contra Urquiza, y después la justificó, la escribió el ganador, ¿no? Entonces, eso se repite en los distintos... las distintas etapas de la historia, que aquellos que vencen la escriben y por supuesto demonizan al derrotado. Pero también la historia tiene sus vaivenes. Ese vencedor con el tiempo puede quedar en una situación de debilidad y aquellos que siguen el partido o el camino del derrotado pueden reescribir la historia. Y la historia a veces se reescribe de
formas distintas, los distintos revisionismos que hemos visto en la historia rioplatense, entre tantas. Las tres últimas preguntas. Usted me decía que hay guerras que valen la pena. La última guerra que hubo en este Uruguay, del 73 casi al 85, ¿valió la pena? Yo diría, no podemos caer en ningún tipo de anacronismo, ¿no? De juzgar las cosas con los ojos de hoy. La guerra que hubo no empezó en el 73. La guerra, vamos a llamarle guerra, lo que se definió como guerra en el Parlamento uruguayo. No sé si es el término guerra corresponde. ¿Para usted fue una guerra? Fue un enfrentamiento, un conflicto que para los uruguayos era traumático. Los uruguayos estaban asustados cuando había un atentado, cuando había asesinatos, estaban asustados. Yo, por supuesto que mirándolo hoy, claro que no valió la pena haberse enfrentado así, haber llegado a ese grado de fractura, de enfrentamiento entre uruguayos, un país que el propio Che Guevara dijo cuando vino al Uruguay en el año 61, acá no están las condiciones objetivas para una revolución, para un enfrentamiento armado, es decir, que no reunía las condiciones. En el Uruguay eso nunca debió haber pasado, pero pasó. Pero creo que debemos aprender para el futuro. Eso nunca más debe pasar. Esa confrontación, ese conflicto, esa ruptura, ese enfrentamiento, ese de partir el Uruguay en dos, nos hace un daño tremendo, nos retrasa, nos deja empantanados cuando el mundo sigue andando. El enfrentamiento no valió la pena. Bien. Segunda pregunta. Usted se pone de este lado. Usted que conoce a Maní Ríos como nadie, ¿qué le preguntaría? Esa pregunta que nadie le hizo. Y la pregunta... ¿Usted tiene algo de periodista? Sí, tengo. Me gusta preguntar. Tengo una tradición familiar periodística. Y le preguntaría si siente que aquellos que creyeron en usted se han sentido defraudados o no por lo que ha hecho después. ¿Cuál se imagina que sería la respuesta? Y la respuesta es de que uno siempre intentó no defraudarlos, pero el ser humano a veces es muy complejo en su mente, en su sentimiento, y muchas veces puede no haber sido suficiente lo que uno hace por él para convencerlo de que realmente se hizo lo que se pudo. Muchas veces la demanda es muy demandante, el ser humano, y no hay satisfacción total. Es decir, que uno, por más que trate de no defraudar, sabe que a muchos sí los defrauda, porque son muy difíciles de satisfacer. ¿Qué hay a este lado del paraíso? Y hay sueños a cumplir, hay objetivos a establecerse y alcanzar entre todos, hay lucha. Hay sufrimiento, mucho sufrimiento, hay ingratitud, hay alegría, hay muchas cosas que pueden llenar la vida de una persona, y en base a cómo uno sepa manejarse, conducir esos sentimientos, podrá estar, digamos, la sensación de haber cumplido con la vida de la manera que uno lo quiso. Pero básicamente la vida es lucha, la vida es sufrimiento, pero también tiene las alegrías cuando uno ve el reconocimiento, sobre todo en los más frágiles, porque algo pudo hacer por ellos. Gracias por esta noche. Gracias a usted.